donde el papá de niño, Dios le mostró a mi esposo, tienes que tener a tu hija, tienes que tener a tu hija en la casa. ¿Por qué ella no le gusta que usted la bañe? Porque ella no le gusta que yo la bañe, porque ella piensa que yo lo voy a hacer yo de que daño. Ahí va a haber problema, va a haber problema. La familia de la joven que yo entrevisté no me esté amenazando, que yo ando en esa. Yo hago la cosa bien hecha. Y hago la cosa con permiso. No me amenacen que borre entrevista, que yo no voy a borrar entrevista. Yo no estoy insinuando nada. Es un movimiento y es RD. Si no es movimiento RD, no es un movimiento. Movimiento RD. El cero. Bueno, señores, siguen la duda, siguen los misterios, siguen ocultando las verdaderas verdades que tienen este asunto envuelto. Yo espero que por favor puedan activar la campana de notificaciones para que puedan enterarse de absolutamente todo. Y es que mi gente, ahora sí es verdad que le han caído encima a estos familiares de Tita, que es Carmen, ya que este apodo de Carmencita en las redes sociales es que se dio a conocer así, pero realmente su apodo por la cual todas las personas en ese sector la conocen allí en San Pedro es por Tita. Y lamentablemente hay algo extraño. ¿Qué es lo extraño? Lo siguiente, señores, ustedes me corrigen si no están de acuerdo con esto. Y es que, ¿cómo va a ser, mi gente, que en esta entrevista pueden captar bien claro que a esta señora, supuestamente la madre de Carmen, no puede ni siquiera poder tocarla a su propia hija, ya que según la joven no se deja que ella la toque y ni siquiera para poder entrar al baño a bañarla, señora? Así ustedes saben como que Carmencita se está como cohibiendo de su propia madre. Y la verdad, señores, si todo esto es cierto, de lo que sale de la boca de su propia madre, o sea, de esta señora, todo esto está raro. Porque nada más por el simple hecho de que una hija o un hijo tuyo, sangre de tu sangre, y criándola desde que llegó a este mundo, no te permita ni siquiera que la vea desnuda o desnudo. Siendo su padre, debe de haber un gran motivo, señores, y una razón para que esa persona sienta tanta desconfianza en alguien que fueron los que supuestamente te trajeron al mundo. Yo quiero que ustedes mismos lo escuchen cuando ella lo dice. Observen y presten atención. Y como siempre, ustedes me dejan su opinión ahí debajo de la caja de los comentarios sobre lo que ustedes piensan sobre toda esta situación, mi gente. Mírame. ¿Por qué a ella no le gusta que usted la bañe? Porque a ella no le gusta es que yo la bañe. Porque ella piensa que yo lo voy a hacer yo de que daño. Ahí va a haber problema. Va a haber problema. Ella cree que yo voy a hacer daño. Yo, no, mami. No, no, entonces ella me dice, no, yo a ti no te conozco. Tú no eres mi mamá. Ay, mi madre. Cuando ella tiene la crisis es fuerte. Yo a ti yo no te conozco porque tú no eres mi mamá. Yo la conocí. Y digo yo, déjame yo bañarte porque... Tal vez ustedes dirán que yo lo que estoy hablando plepla, señores, que yo lo que estoy diciendo disparate, pero si se ponen a pensar, eso está extraño de que Carmencita piense de que su propia madre, señores, le va a hacer daño. La verdad es que este caso se ha complicado más de lo normal, ya que no ha salido nada de la realidad exactamente a la luz pública. Y al parecer, señores, le quieren hacer un lío a estos familiares, estos supuestos familiares de Carmencita, al ex esposo de ella, por la cual él en una entrevista divulgó varias cosas y desmintiendo, señores, a estos supuestos familiares de Carmen. También escuchen y miren este video de este pana que le hizo la primera entrevista a Carmen, donde al parecer le está recibiendo varias amenazas
de parte de los familiares de Carmencita, o sea, de parte de su supuesto padre y su supuesta madre, y sabrá Dios quién más. Escuchen y me den su opinión ahí debajo en la caja de comentarios, donde también le están pidiendo que por favor borre toda esa entrevista y él se niega. La familia de la joven que yo entrevisté no me esté amenazando, que yo ando en esa. Yo hago la cosa bien hecha. Y hago la cosa con permiso. No me amenacen que borre entrevista, que yo no voy a borrar entrevista. Yo no estoy insinuando nada. Por eso yo no insinúo nada en entrevista. Yo no estoy insinuando nada. La gente ha sacado su conclusión y yo no soy nadie para cohibir a la persona que digan su punto de vista. Uno se ríe, pero es verdad. No me cohiban de nada, que yo no voy a borrar entrevista. Oiga, que se lo digo hoy. No voy a borrar entrevista. Y el medio que quiera ayudarla o investigar más profundo, yo le voy a decir dónde viví todo. Porque ella está siendo afectada. No sé lo que está sucediendo en esa casa, pero lo que está sucediendo la está afectando muy, muy, muy grave. Ahí va a haber problema. Va a haber problema. Entonces no me aconsejen que borre entrevista, porque yo no voy a entrar en esa. No borro entrevista. Y más de esa magnitud. Ahí mi madre. Mi corazón no me da para eso. Y ustedes lo saben, que esa muchacha está sufriendo. Ella tiene algo. Búsquenle ayuda ustedes mismos. Le aconsejé yo a ustedes. Véanla a ella. No vean a más nadie. Véanla a ella. Porque ella quiere decir algo, pero no puede. ¿Le llegaste? Ok. Ustedes son seres humanos y tienen sus hijos también. Siéntate. Y como pudieron escuchar, señor, este joven al parecer está siendo amenazado por estos familiares de Carmencita, señores. Díganme ustedes qué opinan al respecto de todo esto. Y ya ustedes saben, hasta aquí llega el video de hoy. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que sigan atentos a todos los videos que subimos a diario en este canal. Hasta luego, mi gente. Es un movimiento y es RD. Si no es movimiento RD, no es un movimiento. Movimiento RD. El cero. No te puedo decir.